vamos a realizar otra imitación mármol, en este caso el mármol negro marquina. Para lo cual, como siempre que hacemos el mármol, parto de, en este caso, una madera que yo le di una base de acrílico negro atelier. Tengo aquí acrílico blanco, mitad acrílico y mitad retardador de secado. Tiene que estar con una consistencia así, tipo yogur, o sea, no a punto tinta, sino medio viscosa. Y vamos a empezar a poner material con la forma de la vena que le vamos a dar. Seguimos haciendo lo mismo que hicimos la otra vez, por partes, y con la esponja humedecida voy esfumando para generar el fondo. Vuelvo, sigo. Bien, ahora con el pincel Mop voy a esfumar un poco el blanco. Seco el Mop, siempre el Mop lo usamos y lo secamos, porque yo para trabajar, para que cumpla su función, lo necesito seco. ¿Sí? Bien, sigo con el liner de pelo largo. Es muy importante. El liner va en el aire. Yo no ejerzo presión, dejo que se deslice. Solamente yo lo dirijo al pincel sobre el soporte. ¿Sí? Vuelvo con la esponja. Sí, repetimos. Los pasos se repiten constantemente. Con el Mop esfumo para suavizar, que no se vea tan marcado. Seco el Mop, siempre es lo mismo. Vamos a marcar por acá. Dejo que caiga. ¿Ves que hago? Girar el pincel y cada tanto lo dejo como que apoye un poco más en la superficie para que me descargue un poquito más de material según la cantidad de blanco que yo quiera ponerle. Vamos a esfumar nuevamente. Bien. Y ahora sí, vamos a hacer las venas del mármol. Sigue el liner en el aire como lo hice recién, solo que ahora la vena va a quedar marcada en el aire, y yo lo que hago es solamente dirigir el pincel, o sea, yo lo manejo para que haga lo que yo quiero, pero no le ejerzo presión. Por ahí dejo que caiga un poco más porque quiero que descargue más, porque me gustó que quedara así. Acá vamos a hacer otra venita. Traten de no cruzarla, las venas, cruzarlas en cruz, a eso me refiero, porque no queda lindo. Les va a quedar con un efecto de pasta frola y no es lo que estamos buscando. Estamos buscando un efecto mármol. Este mármol tiene como algunas pequeñas venitas en algunos lugares. Y también tiene unas vetas más grandes, que yo voy a tratar de ponerla por aquí. Bien. Lo que hago ahora es tomar un pincel de cerda dura. Y hago un salpicadito, que lo puedo hacer también con un cepillo de dientes. Esta veta grande quiero que quede un poquito con más textura, no quiero que quede así. Entonces uso un pincel que es parecido al Mop, pero son pinceles comunes.
y vuelvo a armar. Lo que tiene, que es lo que siempre digo en estos trabajos, es que podemos ir arreglando sobre la marcha. No nos gustó y volvemos encima a hacer otra cosa. Por ejemplo, estas venitas que hice acá, a mí mucho no me agradan. Entonces, como no me agradan, con la esponja, que está húmeda, voy a ir desdibujándolas. Y ahora sí, ahí me gustó más. Bueno, esto tiene que secarse. Cuando se seca, le podemos dar una veladura con blanco. La veladura la vamos a hacer con... esto lo trabajamos con retardador de secado y acrílico. La veladura la vamos a hacer con glaseador más acrílico. Bien aguado, una mano de blanco. Si queremos suavizar un poco e integrar un poco los colores, ¿sí? Y lo vamos a barnizar con un barniz general, que es lo que le va a dar un brillo espectacular parecido al mármol. Y ahora lo que les quiero mostrar es otro material para hacer algo parecido. ¿Qué es esto? Esto que les estoy mostrando es una imitación mármol también, hecha con un producto que es el granulage. Hay mucha gente que ya sabe, ya me ha visto trabajar. Para el que no sepa, les cuento. El granular se trata de pigmentos encapsulados, es una pintura al agua que es fantástica porque se puede aplicar sobre cualquier superficie rígida, se puede aplicar sobre madera, sobre cartón, sobre vidrio, sobre plástico. En este caso yo lo voy a aplicar sobre lata, sobre una latita. Y no, lo que tiene de bueno es que no le tengo que poner ningún mordiente, no le tengo que poner nada, va a ir directamente, porque en sí misma tiene, ya tiene el adhesivo, ¿sí? Es el adherente, lo tiene, una de las características del granulage. Vamos a poner granulage aquí. Se coloca con espátula, siempre el granulage se trabaja con espátula. La cantidad que se pone es, en este caso yo le estoy poniendo más o menos 2 milímetros de espesor, porque el granulage es al agua. Cuando se seca, lo que se produce es evaporación del agua. Entonces, al evaporarse el agua, se contrae el producto, y si le ponemos poca cantidad, lo que va a pasar es que se nos va a ver el soporte, el material sobre lo que lo estamos aplicando, en este caso la lata, ¿sí? Si yo no le pongo buena cantidad, cuando se seque se va a ver la lata y no queda bien, ¿sí? Bueno, ven que es muy fácil de colocar, muy fácil de trabajar. Bien. Para lograr el efecto que yo quiero, en este caso, el marmolado que quiero hacer, vamos a hacer húmedo sobre húmedo. Es la manera de hacerlo, porque si dejamos que se nos seque la base, tendríamos que emplear otro método. Pero en este caso lo vamos a hacer húmedo sobre húmedo. Voy a tomar granulage blanco. En este caso, para poder hacer las vetas fácilmente, yo le voy a poner voal. El voal es como el glaseador del acrílico para el granulage. Con el voal yo estiro el granulage, lo hago más fluido, más se desliza fácilmente. Y el punto al que quiero llegar en este caso es este, que yo levanto y ven, la gotita no se cae. Bien. Entonces yo ahora voy a ir colocando, según el dibujo como lo quiera hacer, voy a ir colocando el producto con la punta de la espátula. En este caso, las venitas que le hacemos al mármol no van a ser tan finas como cuando lo hacemos con acrílico, pero bueno, el efecto es otro.
Otra de las características, entre tantas, que tiene el granulage, que son microgranulitos que cuando uno los mezcla con otra, dos colores, por ejemplo acá el blanco y el negro, se mezclan, pero solo eso, no se funden, con lo cual genera un efecto puntillismo que queda muy lindo. ¿Ven? También se puede hacer una línea un poco más fina. Esto después podemos ir arreglándolo, poniéndole más, eso es a gusto de cada uno. Y yo de este lado ya les quiero mostrar lo que hice después. Esto le puse barniz dimensional de Atelier para darle este efecto brillante del mármol, que cumple dos funciones en este caso. Porque el granulage es al agua. Si yo no lo barnizo, no lo voy a estar, o sea, va a quedar desprotegido. Se va a salir al mojarse, por cualquier eventualidad se va a salir. Entonces, siempre que trabajemos con granulage para proteger nuestros trabajos, tenemos que barnizarlo. En este caso, yo, en vez de un barniz común, usé el barniz dimensional para darle más brillo al trabajo, para que se parezca más a lo que yo estoy queriendo imitar. Les vuelvo a mostrar. Esto yo lo hice sobre una planchita de polifam, como les digo, se puede hacer sobre vidrio, en este caso lata. Bueno, ya les voy a ir mostrando más trabajos en granulage y por ahora es todo, me despido de ustedes. Denle un like a la página, compartan, suscríbanse y nos vemos la próxima. Chao.